Hoy te voy a enseñar cómo dejando que se vaya harás que te busque. No querer aceptar la voluntad de alguien es luchar contra su esencia, y nadie va a permitir jamás que cambie su esencia. Cuando alguien decide irse de tu vida, nunca debes retenerle, porque es una decisión que le hace feliz. Es duro de oír, pero es la verdad. Esa persona toma la decisión de alejarse de tu vida porque es lo que quiere. No es que no quiera estar contigo, le dé felicidad, sino que no siente ningún tipo de motivación para estar contigo y disfruta más haciendo las cosas sin ti. Lamento que te duela, pero es la verdad, porque no te dejaría si eso le arruinara la vida. No puedes ir tú contradecirle eso o tratar de obligar a ese hombre o a esa mujer a que esté junto a ti, porque simplemente tú así lo quieres. Una relación es siempre de dos, y si la otra persona no quiere estar contigo, no puedes obligarla. Solo puedes aceptar lo que está pasando, desearle lo mejor e incluso decirle que se vaya. Y te darás cuenta que hacer eso hace que vuelva. Y lo veremos exactamente en este vídeo. Este vídeo también se dirige hacia aquella persona que está en tu vida, pero que en el momento en el que tú dejes de esforzarte para que estéis juntos, en el momento que tú paras, la relación se detiene. Si sientes que estás en una relación o pseudo relación, donde en el momento en el que tú no tiras de ese carro, la cosa no funciona, es porque es una relación que también debes dejar que se vaya. Porque, como te he dicho, una relación es de dos. Si tú eres el único o la única que mantiene esa relación, es que no estás en ninguna relación. Y lo mejor es dejarla ir. Te conviene no estar nunca donde no se te quiere. Por tu paz y tu salud mental, es necesario que aprendas a soltar. Estar siempre en una incertidumbre y un malestar solo genera ansiedad y depresión, porque es que te recuerda todos los días de tu vida que tienes que esforzarte para que otra persona siga estando en tu vida. Y eso no solo es triste, es muy doloroso. No puedes evitar que llegue el dolor esforzándote por retrasarlo o ignorando la verdad de que es que no quiere estar contigo. Si alguien no te quiere y te lo está demostrando, por mucho que tú ignores eso o hagas ver que no pasa nada o busques cualquier indicio o muestra de que sí te sigue queriendo, pues lo siento, pero eso no evitará que un día toda la realidad caiga de golpe sobre ti. Porque es que esa persona no te quiere, o te va a dejar o ya te ha dejado. Negar esa realidad no la convierte en menos verdad. Y porque alguien comparta minutos de su vida contigo, no significa que te corresponda. Significa que tiene poco tiempo para ti. Y si alguien tiene poco tiempo para ti, es porque no debe estar contigo. Porque si quisiera, si te amara y si te correspondiera de verdad, no tendría unos minutos, tendría horas, días y semanas para ti. Por cierto, si quieres enamorar a alguien, que sepas que nos puedes contratar y te ayudamos en verdaderaseducción.com, en el apartado Coach. Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y ahora sigamos con el vídeo. Gran parte de que vivas este tipo de situaciones donde te dejan o no te quieren
es que es precisamente por la actitud que tienes de negar la realidad y de enmascararla. Porque eso te hace ser permisivo y tolerante. Y no estás siendo permisivo con alguien que te respeta. Estás siendo permisivo con alguien que no lo hace. Por eso no te quiere. Esa persona, al ver que puede pasar tus límites porque no los tienes, al ver que puede abusar de ti, o te deja y sabe que estás tan desesperado o desesperada, que si pasaran 2 meses y le apeteciera volver o te quisiera hablar, sabe que tú le extenderías encantado de la vida los brazos y que encima te haría la persona más feliz del mundo. Es esta actitud desesperada donde parece que eres incapaz de estar solo, lo que realmente hace que la otra persona no pueda valorarte y no pueda conectar contigo y enamorarse. Las personas que son amadas, que establecen relaciones buenas y sanas, no solo saben cuándo dejar y soltar, también saben poner límites. Poner límites a alguien le enseña a respetarte y a corresponderte. Permite que pueda desarrollar sentimientos de amor y de respeto por ti. Cuando una persona te deja y tú te niegas, lo que le estás transmitiendo es que no vales nada, que te quieres tan poco, que te da igual que alguien no te quiera mientras siga estando en tu vida. Acabas de subcomunicar de una forma inequívoca que tu valor es cero. Y siempre que tu valor sea cero, nadie va a querer estar contigo. Saber soltar y dejar ir permite que la otra persona sea consciente de que tienes un valor. Y lo tienes porque estableces límites que al cruzarse implican que te pierden. Tener miedo a perderte es el combustible que necesita para ir en serio contigo. Saber que no te puede tomar el pelo. Saber que eres firme y que sabes decir no cuando quieres decir no. En cambio, cuando no tienes filtros, te niegas a soltar a esa persona o sigues estando en relaciones que no te convienen, haces que la actitud de niño malcriado que todos llevan dentro salga y abuse de ti. Soltar y dejar ir es la mayor muestra de amor propio y el mensaje más directo a que solo se puede acceder a tu corazón amándote. Hace que personas que no se deciden por ti o que van, ahora vienen, me voy, hace que vengan y te lo den todo. Muchas veces, cuando alguien no se decide, es porque tú no le dejas decidirse. Porque una persona sana, con alta autoestima y de alto valor, no permite que alguien esté sin decidirse en su vida. Si alguien se aleja, le cierra la puerta. No hace como tú que la abre y gritas todos los días, ¡por favor, vuelve! Aunque no te guste oírlo, porque nos encanta echar la culpa de todo a los demás, debes escuchar esto si quieres que te vuelvan a amar, si quieres progresar. Y aquello que debes escuchar es que tú eres responsable directo de tus malas relaciones y de tu mal de amor. Porque llegó un momento en que se cruzó un límite contigo y a partir de ese momento es cuando debías pararlo. No pararlo es lo que creó la bola de nieve que te ha llevado hasta hoy, donde no sabes soltar a esa persona. Si en ese momento hubieras puesto límites, hubieras obligado a la otra persona a decidir entre decirte adiós o valorarte, respetarte y amarte, todo se hubiera decidido y probablemente
a tu favor. Pero tu miedo y tu desesperación hace que no estés dispuesto a renunciar a ninguna relación a cambio de tu dignidad. Y ahí es donde fallas y te condenas a que te usen y te acaben dejando. Porque para que pueda surgir un amor auténtico por ti, tienen que respetarte. Para eso existen los límites y son necesarios. Permiten que el respeto fluya y por ende el amor nazca. Saber soltar es transmitir ese respeto que la otra persona va a interpretar y a traducir como que eres una persona de alto valor que vale la pena conservar y luchar por ella. Y ahí es donde cambias ese rechazo hacia ti por sentimientos por ti. Obviamente de amor. Es así como alguien acaba buscándote, cuando mediante tus acciones haces que te vuelvan a valorar y ya nunca más te quieran soltar. Así que saber soltar y dejar ir es lo que hace que seas tú a quien no quieren soltar ni dejar ir, porque eres demasiado valioso como para hacerlo. Y eres valioso porque pones límites y estás dispuesto a perder a quien pasa tus límites. A quien es tonto, ciego e incapaz de valorar todo el tesoro que tiene delante de sí, que por si no lo sabías, eres tú. Y que sepas que te ayudamos a recuperar el amor de una persona con mi audiocurso de 8 horas que te lo enseña todo paso a paso, con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Puedes comprar mi audiocurso en verdaderaseducción.com, en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte.